Hola y bienvenidos a un video más. Yo soy Angélica y el día de hoy les traemos un video más de la serie Desmenuzando la Obra. Así es, el día de hoy vamos a hablar de una obra que ya nos habían pedido hace mucho tiempo, pero que por problemas técnicos perdimos el clip y en fin, no la habíamos podido subir. Así que el día de hoy hablamos del Jardín de los Cerezos de Chekhov. ¿Conoces la obra? ¿La has llevado a escena? ¿Te interesa saber un poco más de ella? Bueno, entonces te sugiero que sigas viendo, te suscribas y comentes. El día de hoy vamos a hablar de la obra El Jardín de los Cerezos de Chekhov. Esta fue una de las últimas obras que escribió Chekhov. Se trata de una comedia escrita en 4 actos que se ambienta en la época del declive económico de la aristocracia rusa que sucedió aproximadamente en el siglo XIX. Durante este periodo lo que más caracterizó fue que todos los hijos de los sirvientes se volvieron acaudalados, señores acaudalados. Entonces cambió totalmente la economía del país porque ahora los de las clases burguesas ya no los veían como los hijos de los sirvientes, sino como un señor, un hacendado o un señor importante que podía referirse al tú por tú con esos patrones de sus padres porque ya poseían la misma cantidad de dinero y fortuna que los aristócratas que habían empleado por tanto tiempo a sus padres. Entonces es importante que conozcan este contexto que sucedió en ese siglo, ese cambio, porque de ahí es que parte esta historia y se dan esos enfrentamientos y esos cambios tan drásticos en toda la vida de los personajes de esta obra. ¿De qué trata la obra? Cuenta la historia de una familia aristócrata rusa que a raíz de malos manejos en su administración fueron perdiendo la economía y la riqueza que ellos poseían, llenándose así de problemas financieros y económicos que los sobrepasaban, que superaban todas las expectativas que ellos se pudieron imaginar algún día. A tal grado llegan estos problemas que los aristócratas o que esta familia de aristócratas llegan a plantearse la posibilidad de perder la hacienda familiar, que era la más importante para ellos durante muchos años, pues era la que más generaba ingresos económicos, y que ahora también esa hacienda ya dejó de funcionar, dejó de servir y dejó de producir lo que producía en años anteriores. La cuestión aquí es que esa hacienda familiar posee el jardín de los cerezos más impresionante de todos sus alrededores. Y es ahí donde está el vínculo emocional de esa familia por desprenderse de su propia hacienda, por el jardín de los cerezos que tanto tiempo fue el pilar de la producción económica de su familia y que ahora simplemente dejó de ser lo que era antes. Así es como aparece un personaje que es un comerciante muy importante, muy adinerado, que es hijo de los sirvientes que mucho tiempo trabajó para esa familia y con esa familiaridad se siente en confianza de darles una idea, de darles una propuesta para recuperar ese estatus económico que ellos están perdiendo cada vez más. Y les propone que en esa hacienda se convierta en un lugar de descanso, digamos, en tiempos modernos, un resort. O en tiempos de allá, bueno, un hotel o un lugar de descanso para los turistas. Y que de esa manera produzca económicamente para la familia. Claro que estos cambios implican renovar todo el espacio y, por supuesto, deshacerse de todo el jardín de los cerezos. Porque son un montón de hectáreas que no se están ocupando para nada, pues ya ese jardín ni siquiera cerezos produce. Es así como esta familia de aristócratas se enfrenta a una encrucijada donde no saben si prefieren el remate de su hacienda, rematarla al mejor postor o hacer lo que les está planteando este comerciante amigo de la familia, pero perder el jardín, que para ellos es lo que los mantiene unidos como familia y es un lazo que es muy difícil de romper. ¿Qué hacer? ¿Prosperar o quedarte estancado con tal de tener un recuerdo que ya no te va a llevar a nada? Simplemente es aferrarte a un pasado que ya no existe.
o mirar hacia el futuro. Los personajes son 16. Son 5 mujeres y 11 hombres. Algunos personajes de lo tan breve que puede ser su participación podrían omitirse. Eso ya dependerá del director que decida llevar esta obra a un montaje profesional. Esta obra, como lo dijimos, está ambientada en lenguaje ruso. Sin embargo, se puede adaptar perfectamente a un lenguaje más cotidiano. Esta obra son aproximadamente 55 páginas. Así que es un poco larga, aproximadamente, creo yo, que llevaría una hora y media de montaje, quizá dos. Depende, todo depende, recuérdenlo, siempre de la visión del director y de la manera que quiera llevarla a escena. ¿Qué tan actual es este tema? Pienso que es actual, aunque pareciera que su actualidad quedó hace 2 siglos atrás. Creo que no, creo que aún hay personas que se aferran mucho a su pasado, a dejarlo ir. ¿Por qué? Porque en ese pasado hay algo que nos mantiene, hay algo de lo que estamos aferradas y nos mantiene vivos para continuar, para afrontar todo lo que se nos viene. Lo que no nada más es a nivel de un terreno, de una casa, de una propiedad, sino es a nivel de todo. De todo lo que implica el ser humano, de tu evolución. Hay muchas personas atascadas en ese momento, en ese tiempo y espacio, y que aunque siguen viviendo, su mente sigue ahí, sigue en ese recuerdo. Entonces este tema, claro que es muy actual, claro que el tratamiento que se le puede dar va a llegar a todas las personas que lo vean, porque de verdad que te confronta con ese hecho. La comedia te permite una catarsis, pero una catarsis de lejos, viendo al otro de lejos, ¿no? Y burlándote de él, como que a mí no me pasa. Sin embargo, por supuesto que es una burla interna de decir, claro, claro, es que eso está sucediendo a mí. Entonces, este tema es súper actual. Aún en este momento puedes voltear a ver a tu vecino, a tu amigo, a tu hermano, a tu hermana, y lo está viviendo en algo pequeño, pero está ahí. Ahí tiene su propio jardín de los cerezos que no lo deja avanzar, no lo deja continuar, aventarse a ese futuro, a ese presente y a ese futuro posteriormente, que tiene que darse, que tiene que pasar. Es inevitable, no podemos detener el tiempo y quedarnos con las cosas que nos hacían feliz en ese momento. Entonces, por supuesto que esta obra vale muchísimo la pena. ¿Qué les puedo decir yo? Chekhov es uno de los autores rusos más impresionantes, y no nada más esta obra, sino todas sus obras son valiosísimas. Entonces, si ustedes quieren llevar la escena, bueno, ya saben más o menos las características que posee. Así que, ¿por qué no la leen? Los invito a que la lean. En fin, eso fue todo por el video de hoy. Recuerden, gracias por todos los comentarios que nos dejan. Gracias por vernos. Recuerden suscribirse, compartir este y todos los videos del canal. Si no les gustó, compártanlo también. No importa. Se los agradecemos mucho. Recuerden, si tienen otra obra que quieran que leamos para esta sección Desmenuzando la Obra, déjenlo ahí abajo en los comentarios y nosotros nos pondremos a leer inmediatamente. Gracias, gracias a todos, y recuerden, la próxima vez que nos veamos, claro, será por aquí. Bye.